Estamos ahora acá en el lugar en que estamos, se llama Parque Lena, frente a la sociedad rural, conocido como la canchita de Romani. Bueno, acá en la esquina sur-oeste, había un Cristo, ahora hay una cruz, y siempre fue un lugar, digamos, para que la gente pueda pasar y reencontrarse consigo mismo, rezar un ratito. Y hacía un tiempo que estaba un poquito descuidado. Yo lo venía charlando con Mónica, mi señora, le digo, Moni, tenemos que hacer algo con esa esquina de nuevo, hay que darle valor. Y me dio permiso, me la encontré a Mariana Baroni en la calle, y de la nada me dice, Javi, hay que hacer algo con esa esquina. Genial. Me lo encuentro un día acá al vecino, Ángel Fava, y le comento, dale, qué bueno, vamos a pintar, vamos a hacer algo. Se cruza mi otro vecino, el Rulo, pero antes de verlo al Rulo, me vengo un día a traerle el caballo para que lo acaricie Agustín. Y Agustín me dice, antes que empecemos a arreglar, antes que empecemos a hacer nada, me dice Agustín, ¿me regalás la cruz? Y yo le digo, ¿para qué querés, Agustín, la cruz? Para llevársela a la tumba de mi papá. Y yo le digo, mirá, yo tenía la idea de hacer acá, de limpiarla, pintarla, ponerle flores, y él me dice al toque, qué bueno, dice, así yo vengo acá todos los días a verlo a mi papá, y voy a poder venir a verlo todos los días. Bueno, entonces le prometimos a Agustín que lo íbamos a hacer. A eso se cruza mi vecino el Rulo Tocelo, a traerme unas sobras de lechuga y de repollo para mi gallina, mi conejito, y le comento la historia. Me dice el Rulo, Javi, es una señal del cielo, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Al día siguiente, después de muchos meses que no iba a Santa Fe, me lo encuentro al Pollo Berardo, Daniel Berardo, otro vecino, que lo vi en Santa Fe en vez de verlo acá, le comento la historia, lo mismo. Me dice, Javi, esto es una señal, contá conmigo, hay que hacerlo, le vamos a encontrar la vuelta, le vamos a encontrar la forma. A tal punto que, bueno, sin dudarlo un minuto, nos autoconvocamos y empezamos a pensar, a planear, y ahí se suma Colo, Silvina, los artistas, que ahora ellos le van a contar. Y les quiero dar un mensaje de Manucho Romani, que es el dueño de este lugar. ¿Cuál es la idea? Si ustedes se fijan, hicimos un alambrado que lo hizo Colacho Martínez, el que lo conoce, hizo los pozos, puso los postes. Con el Leo Mujica y los hijos pintamos, se involucró la señora y los chicos de Ángel. Fue una movida del barrio muy linda. La idea es compartir con el barrio y con la localidad este espacio. Va a haber dos bancos que generosamente los regala Daniel Berardo y la señora, para que ustedes, cualquier persona, pueda sentarse un ratito a tomar sombras, sol, unos mates, rezar un rato. Y este va a ser un espacio abierto. Un espacio abierto, justamente, que les pedimos que lo cuidemos entre todos. Es privado, pero abierto a la comunidad. Muy bien. Así que lo dejo en manos de los artistas. Muy bien. Vamos a hablar un ratito con Silvina y con Lito. Han hecho, bueno, otra bellísima obra y queda ya en el patrimonio de la ciudad. Contanos, Lito, cómo trabajamos. Bueno, lo lindo, primero eso, que uno como artista que quede la obra para que la disfrute la gente es muy importante, más con el motor que fue el sueño de Agustín, que también nos dio impulso a que lo podamos concretar, porque como explicó bien Javier, esto fue todo así, a pulmones, fue trabajo de solidario. La obra la hicimos con Silvina es una... hace trabajo de vitrofusión, mosaicismo. Cuando él me dijo a mí, Ángel, diseñame un poco el mural, porque el mural tenía que tener una conexión, ¿no? Es muy importante, con un monolito, que también tiene una simbología muy fuerte espiritualmente. Se ve que darle una impronta de mucho color. Entonces la llamamos a Silvina, y Silvina, ¿por qué la llamamos? Porque ella es buenísima con el tema de mosaicismo, de figuras, de formas que ella va pegando a su manera. Entonces empezamos a trabajar con ella. Básicamente, ¿qué conexión tiene? Si bien son imágenes que tienen que ver con el pedido de los vecinos, que ahí fue mucha energía que también que se contactó, muchos querían algunas imágenes que eran muy fuertes espiritualmente. Nosotros lo que tratamos de hacer es cierta abstracción, ¿para qué? Para que esto sea un lugar de encuentro, para que emocione y que la gente
pueda venir a verlo y pueda venir o a rezar o a tener una comunión con uno mismo y a disfrutar. Eso de reflexión. ¿Los materiales los aportaron ustedes, Silvina? Sí, los materiales los aportamos nosotros, con un poco de ayuda también. Así que bueno, primero con la primera impronta que fue la pintura, que fue como la base, y después teníamos que darle tridimensionalidad y resaltar algunos espacios que nosotros considerábamos que eran como los más importantes. Entonces empezamos a jugar un poco con Ángel, a ver qué es lo que queríamos resaltar de cada obra. También Javier aportó lo suyo. Entonces, bueno, en cada cara o en cada espacio, que imagen que ustedes van a ver la tridimensionalidad o lo que se resalta, todo lo que está hecho en vitrofusión y en mosaicismo. Cuénteme, vamos para acá, tratamos de no taparlo con la sombra. Sí. Contanos, Ángel, que esta es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, también, como dijimos, tiene mucho que ver ahí la unión de las dos partes artísticas de pintura con la parte de vitrofusión, mosaicismo. Eso simboliza, ven los rostros dorados. Bueno, eso tiene mucho que ver con la parte espiritual, la parte de la conexión. Lo importante es la familia en el apoyo para todos. Bien. Por aquí está la interpretación nuestra de Santa Rita, que es la patrona del imposible, ¿no es cierto? Dicen bien acá, bueno, y quisimos ver también esa parte, tiene un perfil hecho por Silvina y bueno, y tiene también un poco también mi pintura y también refleja un poco bien. Esa parte. Seguimos por acá. La parte de esta es súper interesante, el Santo, con lo complejo que es, pero a su vez todo lo viste de que el Espíritu Santo te da esa sabiduría que enseguida puede resolver los problemas. Entonces quisimos reflejar un poco eso, bien, a través también del mosaicismo, las manos, el fuego, la paloma que levanta vuelo. Y esta última parte, que bueno, es muy importante para también lo que hace Javier, que él le encantan los animales y está muy abocado a eso, es el patrono Francisco de Asís, o el patrón de ecología, lo llamaban en estos tiempos, súper importante también la conexión. Bien. Y también una cosa que no quiero olvidarme es Mónica Primo, que también participó con unas obras, tratamos como de incorporar a todos los artistas del barrio con esos platitos, con su estilo, así que fuimos un poco sumando la energía de todos. Bien, bueno, y después, y arriba está San Benito, ahí está la imagen de San Benito. La cruz, una cruz que el Rulo restauró, la barnizamos, la cual tuvo la idea de ponerle también unos espejitos para que resalte en la noche y bueno, tenga esa impronta que contagia optimismo, gana a la gente. Bien, bueno, Oscar, y después hay que hacer la conexión de luz, alguien tiene que hacer el trabajo más pesado de, digamos, el soldado. El soldado entre tantos coroneles. Exacto, no, pero un placer enorme para trabajar, son todos muy buenas personas. Así que bueno, nos cruzamos la tardecita y empezamos a buscar cables que estaban deshabilitados hace 30 años, 20, 30 años, bueno. Y empezamos a buscar un poco cada uno, escarbamos aquí, escarbamos allá, y dinamitamos todo el Parque Elena, pero bueno, lo encontramos. Y conectamos, bueno, iluminamos, a la noche está muy lindo, muy agradable. Y bueno, es del barrio, es de todo. Y un detalle no menor, Javier. Sí. Yo particularmente me hice un gran amigo acá, gringo, allá lo puedo ver. No, pintaba conmigo porque no estaba el cerco, vos tenés que verlo a las 7 de la mañana, gringo, pintando conmigo, me ponía el hocico, la verdad, un equipo. El toque final. La última, chicos. Javi, entonces, ¿está abierto este lugar? ¿Estamos en qué intersección? ¿Rivadavia ahí? Rivadavia y Hipólito Yrigoyen, en la esquina del Parque Elena, entonces, sur-oeste. Muy bien. La idea es compartirlo con la comunidad y cuidarlo entre todos y que sea un espacio, un espacio más que religioso, de espiritualidad y de encuentro con uno mismo. Bien, muchas gracias, felicitaciones. Queremos agradecer también que originalmente lo bendijo el padre Bota de este lugar y el otro día tuvimos la presencia del padre Ariel, que le queremos agradecer mucho porque lo vino a bendecir.